en relación al impacto que vos me decís, bueno, tiene dos caras. Una, por el lado de lo que es la lluvia, buenísimo, porque realmente, como en toda la región, lo padecimos mal. La sequía tremenda, la bajante de nuestro río, algo muy inusual. Yo, con prácticamente 60 años de vida acá en Bermejo, nunca he visto una bajante de tal magnitud. Y la gran cantidad de incendios que tuvimos en distintos lugares, en distintos campos, y las consecuencias que eso nos trajo, las quemazones y la sequía. La lluvia de hoy, buenísima, muy, muy buena. La comisaría registró 60 milímetros de caída de agua, nosotros lo tenemos en 72. Muy buenos, la verdad que comienzan a verdear los pastos que están amarillos, lo veíamos, los campos, y ya hay pastaje para los animales. Estuve conversando con algunos productores, ya las aguadas que lo teníamos secos, hoy ya están completas con agua. Los productores ladrilleros muy contentos, porque la verdad que no podían producir porque no tenían agua para su barro. Y bueno, después tenemos la parte negativa, que fue el viento que estuvo bastante fuerte, casi tirando a un tornado muy fuerte, muy fuerte, una tormenta muy fuerte. Tuvimos lamentablemente caída en nuestro parque plaza de varios árboles de bastante años, muy lindo que lo teníamos. Hemos tenido una voladura de techo en un paraje a 10 kilómetros de acá, y a un productor ladrillero también vecino nuestro, y algunas caídas de postes de luz. Así que la verdad, tenemos Tuvo las dos bajas, pero caras, en realidad digamos. no padecimos ningún ningún daño personal. Así que la verdad, en líneas generales, bien. Fue positivo. Entonces, ¿hace cuánto que no se podía seguir ahí en la localidad? Hacia, creemos que hace más de un año. Creemos que hace más Dime. pero las últimas, que sí, de las últimas lluvias que tuvimos también en grandes partes, que se habían dado en la zona sudoeste, que también lo habíamos padecido nosotros, Claro. con lluvia de 200 milímetros en una hora, hora y media. Fueron esas las últimas lluvias que tuvimos el año pasado, así que de ahí no tuvimos más. Y bueno, sufrimos una gran sequía con muchas consecuencias, mucha muerte de animales, muchos animales quemados porque los incendios fueron feroces. Nosotros no tenemos lo que es un cuerpo de bomberos, recién lo estamos generando. Así que nos vimos sobrepasados con esa situación, gracias al coraje y al trabajo incansable del personal municipal, de la comisaría, de vecinos. Bueno, hemos tratado de sobrellevar eso y evitar también daños personales, porque la verdad que ver estar dentro de esos incendios, fue para mí la primera vez. Claro. Las llamaradas, los campos quemándose, acercándose a las casas, a los lugares donde vivían gente, chicos que lloraban, madres que lloraban, bueno, desesperante. Claro, Pero sí, tuvieron que hoy, gracias a adaptarse, Dios, digamos. estamos con esta gran lluvia que beneficiosa. Y bueno, esperemos que ayude también a la suba de los ríos, porque también se necesita mucho lo que es el caudal más alto del agua del río Paraguay, lógicamente que es la nuestra, porque se utiliza mucho, nosotros utilizamos mucho. Así que esa es la situación que estamos atravesando en relación a lo que fue la lluvia de esta madrugada. Claro. Intendente, le cambio de tema y le consulto sobre la situación epidemiológica del COVID-19 así en la localidad. ¿Cuántos casos tienen actualmente? Bueno, nosotros fuimos, Bermejo fue uno de los primeros pueblos que tuvo caso, que lo tuvimos en abril, tuvimos de golpe 7 casos juntos. Habíamos con un señor que se dializaba en el Fresenio, que todos conocimos la situación de esa clínica. Dentro de ese grupo de contagios en abril, teníamos un señor que tiene 92 años, que la verdad que nos preocupaba y muchísimo. Estaba dentro de los positivos y nos llevó a aislar 86 familias,
mucho más de la mitad de Mucho. lo que es mi pueblo. La verdad que era un comienzo, hoy más o menos lo tenemos todo ya claro, cómo es el sistema, cómo se presenta el tipo de enfermedad de esta epidemia, pero en ese entonces la verdad era un ir y venir, una marcha para adelante, una marcha para atrás, pero sí, gracias a Dios lo supimos sostener. El grupo de los 7 contagiados salieron sanitos, se recuperaron, incluso este señor de 93 años, la verdad que fue una alegría enorme para toda la comunidad que este hombre se haya recuperado. Hemos trabajado muy fuerte con los controles de ingreso, cuando teníamos esa cantidad de casos, hemos determinado el cierre de los negocios durante toda la tarde, o sea, teníamos atención al público únicamente de 8 de la mañana a 13 horas, así que después la gente tendría que permanecer en sus hogares. Colaboró mucho la comunidad, la gente de salud al frente con la gente de desarrollo social, porque desarrollo social del municipio asistía no con módulos de mercadería ni nada por el estilo, sino con los mandados. Claro. Hacíamos de cadetes. O sea, que imagínate 86 familias que había que asistirle, que había que comprarle, que se le terminaba el gas, que hay otro que no tenía leña porque solo usa leña porque no tiene gas, medicamento, carga de crédito para los teléfonos. La verdad que era un momento, esas 24 horas no parecía un día de Claro. tanto trabajo. Pero gracias a Dios, si bien fuimos los primeros, después tuvimos dos casos más, que ya como teníamos algo de experiencia, ya lo supimos manejar, y gracias a Dios ahora hace aproximadamente mes y medio, dos, que no tenemos caso. Perfecto.